los representantes del artista en España y en México y gracias a los cuales hemos podido traer parte de su obra para que la podamos disfrutar todos aquí en directo, como decía. Ajá. Aquí podemos ver la primera obra, que se llama Credible and Finite, que así a simple vista pues es un cuadro muy bonito, pero no vemos nada que nos llame la atención de momento, porque estamos en estático y lo estamos viendo de frente. Sin embargo, vamos a ir andando para acá. Mirar la pantalla los de aquí y en casa supongo que tendréis la misma Daniel, sensación. Quiero que no apartes la vista en ningún momento del cuadro. Nosotros vamos a ir caminando. Y fíjate cómo, según nos movemos... ¡Hala, pero bueno! Ay, sí. Cambia completamente toda la perspectiva y vemos partes de la fachada de estos edificios que antes no veíamos. ¿Que volvemos a nuestra posición inicial? Pues de nuevo, el cuadro gira de esa forma mágica. Sí. Incredible. Y volvemos a ver la perspectiva de los otros... Pero se ve más trozo de lo que se veía. Como marea, ¿no? Sí, a ver, si te tiras un rato, nosotros que llevamos ensayos y demás, al final la verdad es que acabas un poco mareado, pero es una obra fantástica. Vamos a pasar al segundo cuadro de Patrick Hughes. Que no os vais a decir cómo lo hace, pero esto que es... Al final desvelaremos el secreto. Este cuadro es conocido como The Writing on the Wall. The Writing on the Wall. Veis que hay pues, como unas pilas de libros, unas estanterías, incluso unas partituras musicales. Yeah. De nuevo, vamos a ponernos en marcha, nos vamos a mover. Yepa. Y... Bueno. Como gira, incluso podemos ver los cantos de los libros que antes no veíamos, ahora los podemos apreciar, ¿verdad? Sí. Hay uno es Fray Perico y su borrico, ¿verdad? Qué bien. Impresionante. Y de nuevo volvemos a... Sí, en el sitio si mueves la cabeza también puedes notar ese cambio de perspectiva tan... alucinante. Es un viaje idérico, ¿eh? Sí, sí. Cuidado, que a Pablo a veces le dan majones de azúcar, luego hay que darle... Ahora le doy un azucarillo. Y vamos con la última obra. Aquí la tenemos, compañeros de ciencia. El cuadro llamado Patrick Canaletto. Patrick por el autor, Patrick Hughes, y Canaletto porque es un homenaje a Canaletto, el artista italiano que se hizo conocido por pintar Venecia, por pintar Canaletto el paisaje Ancelotti. De Venecia. No ha perdido la pasión de meterlo. De nuevo, nos vamos a mover, nos ponemos en marcha. ¿Vamos allá? Nos vamos hacia el otro lado y fíjate cómo podemos ver. Menudo Canaletto. Es un vicio, ¿eh? Sí, sí. Yo podría estar así horas. Genial, genial. Es increíble. Sí, sí. Además, tener en cuenta que, claro, esto lo hacía cuando no había ni programas de ordenador que con los que podías cuadrar perspectivas ni nada. Todo esto se hacía a mano, tirando fugas con hilos. Vamos para allá, si queréis. Tirando fugas con hilos, ¿eh? Sí, sí. Y vamos a desvelar. Vamos a ver cómo vamos se a ver hace. En qué consiste de verdad esta técnica reverspective. Si nos acercamos ahora, vemos que lo que parecía completamente plano en realidad son figuras tridimensionales. Hay como raya. Que nos estaban engañando a la vista. De hecho, las partes que veíamos como más lejos en el cuadro, en realidad son las que están más cerca. Es un Toblerone. Sí. Y así consigue engañar al cerebro humano y hacer que, según nosotros nos movamos, veamos distintas perspectivas de este cuadro. ¿Cómo se le ocurrió? Esto es muy bonito. ¿Cómo se le ocurrió? ¿De dónde surgió esta idea a Patrick Hughes? Fue en su infancia, en plena Segunda Guerra Mundial. Mientras había ataques en su pueblo, su madre le decía que se metiera debajo de una escalera que había en su casa. Entonces, allí tenía la visión de la escalera por debajo y ahí le surgió la idea de cómo será ver las cosas desde el otro lado, desde otra perspectiva. Qué bonito. Y ahí empezó esta idea que muchos años después llevó a cabo y aquí sigue siendo un estandarte del arte. Con nosotros y con todo el mundo, un vídeo sobre el amor. ¿Vale? Tiene que ver con el amor y con... Yo tengo una teoría sobre el amor que va como por pantallas de videojuego, ¿vale? Hay una primera pantalla que es la pasión, llega, fuego, toda la pasión. Luego ya después la pasión baja mucho, se van unas cosas y llegan otras. La pasión baja, pero llega la complicidad. Sí. Entonces la complicidad sube, la pasión baja. Luego vamos a la parte difícil, que es adaptarte a los cambios. ¿Vale? Que es cuando... Sí. Cuando llevas 20 años con una persona... Sí. Esa persona no se parece a la persona que tú conociste. O sea, no se parece ni físicamente ni la personalidad, porque cambias. Y ahí es donde la mayoría de la gente se separa. No acepta el cambio y entonces se separa. Y hay un punto después, una pantalla más, que es el amor incondicional. ¿Vale? Néctar. Es cuando tú llegas a una fase
en la que si estuvieses discutiendo y en mitad de la discusión la otra persona te preguntase, ¿pero me quieres?, tendrías que decirle, sí, pero no sé qué, y seguirías, porque, no puede, porque ya has llegado a esa última parte. Y a ese amor incondicional le hemos hecho un vídeo. Es esto. A verlo. A ver. Qué lindo. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Años, pocos, muy pocos, tenía que haber durado más. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida me estaría contigo. Nos trajeron para llorar. Que te vuelvo a para ti. Claro. Y yo pensando en maquillaje. Me hubiera gustado leer un libro así. Un libro real. Te lo juro. Porque yo leí muchísimos libros, me conoces, sabes que soy una persona muy enferma de la información y que me gusta estudiar todo el rato. Entonces, cuando yo me quedé embarazada, lógicamente me daba miedo el parto, porque también, pues también no se nos mete el miedo a las mujeres de que no sabemos parir y que nuestros bebés no saben nacer y que necesitamos a 200 médicos ahí. ¿Pero con quién habláis? ¿Con quién habláis que os mete miedo todo el rato? Con cualquier persona que hables, con cualquier mujer que se quede embarazada y dices, ay, es que me da miedo el parto. Pues te falta la mía. O sea, la mía dice que parir ha sido lo mejor de su vida, que ser madre es cojonudo y que... Pero lo dice después, lo dice cuando ya lo ha hecho. No es antes. Antes es como que tienes miedo. Yo creo que también es un poco miedo a la incertidumbre. Yo tenía mucho miedo al parto y dije, esto es un miedo al que no puedo decir adiós. Pues no puedo decir, bueno, pues no lo hago. No, es que ya la tengo dentro de mí. Esta señora en algún momento tiene que salir por algún lado. Pues tengo que estudiar y tengo que ir formada increíblemente para tomar mis decisiones. Pero esto no quiero decir que todas las mujeres, cuando nos quedamos embarazadas, tengamos que hacer una oposición y estudiar como estudié yo. Porque hay mujeres que no tienen tiempo o que no quieren o lo que sea, que no tienen... Yo sé que yo hablo desde un lugar privilegiado. Yo lo sé, que yo soy una privilegiada por mis recursos, por mi tiempo, por mi dinero, por mi todo, por mi familia, por todo. Pero creo que sí que deberíamos estar un poco más apoyadas. Y tampoco quiero poner el dedo y señalar a los profesionales que nos atienden, que a lo mejor no están tan actualizados como deberían, porque tampoco tienen tiempo. Porque si una matrona atiende a 20 parturientas durante el día, pues es imposible que esa señora, cuando llegue a casa, tenga tiempo de estudiar y de seguir formándose. Es que es imposible. ¿Es verdad que has hecho un casting de pediatras? Y sigo haciéndolo.
todavía no tengo uno fijo. O sea, yo ya he ido a 5. Tú tampoco eres fácil, ¿eh? No soy fácil porque yo voy con muchas preguntas y repreguntas. Yo soy la señora ¿por qué es? Es que esto se hace así. ¿Por qué? Y quiero que me lo explique. Si me convence, pues lo haré. Si yo hay muchas cosas el karma, de las que... El karma se va a encargar de eso. Habrá un momento que tu hija me preguntará, pues entrará en la etapa del por qué y te desesperarás y entonces entenderás a las pediatras y a los pediatras que hiciste la vida imposible con tus porqués. Yo he ido... Mira, ahora cuando venía de camino, una chica me ha escrito un mensaje en Instagram y me ha puesto... Me ha llegado tu libro, he empezado a leerlo, me siento muy identificada con muchas partes porque desde que fui al pediatra es como que de repente se me desencadenaron muchos miedos porque me dijo que mi lactancia no estaba siendo exitosa y que tenía que suplementar. Y yo no quiero suplementar. Y le dije, ¿quién te ha dicho eso? ¿Solo un pediatra? ¿Te lo ha dicho una asesora de lactancia? O sea, ¿tu pediatra es asesor de lactancia? Hay pediatras que no son asesores de lactancia. A mí me dijeron que mi leche no alimentaba a mi hija. Y entonces, ¿yo qué hice? Adiós, otro. Pero porque yo tengo el privilegio de poder elegir otro pediatra. Pero hay mujeres que no tienen ese privilegio. Y que yo no quiero decir que los pediatras no sean buenos profesionales, que por supuesto que los hay y por supuesto que son maravillosos, pero que el problema es del sistema. Que el sistema crea a personas, médicos, que están todo el día trabajando. Es imposible que tengan tiempo para formarse. Es que es imposible. Yo no soy política y yo no sé cuáles son las soluciones, pero sé que hay cosas que se pueden hacer mejor. Ajá, todo se puede mejorar. A todo lo que te pasa hay que unir que tú eres una madre famosa. Claro. O sea, el hecho de ser famosa, no ser anónima, ¿te ha supuesto más inseguridad? Muchos más miedos. O sea, desde el momento en el que se filtró la noticia, yo ya me vine abajo y yo ya intenté refugiarme todo el rato en mi casa. El problema es que se filtró la noticia en diciembre. En diciembre yo no me puedo refugiar en mi casa. Tenía que salir. O sea, es que me hace mucho daño ver esta foto porque, uno, es una foto súper antigua. Lo anunciaron el día 28 de diciembre como, bueno, si es mentira, pues decimos que es una inocentada. Es que fue tan sucio, tan feo, que alguien me obligara a decirlo cuando yo tenía tantos miedos de que no saliera bien, porque yo no estaba de las semanas que se supone que son las seguras para poder contarlo con más seguridad. Entonces, me pareció muy feo, me pareció muy ruin y me pareció que me sentí muy sola y muy mal. Quería solo estar encerrada en mi casa. Ya. ¿Y no te atreves tampoco a publicar fotos de...? Jamás. O sea, cuando ella sea mayor, que ella decida, porque lógicamente bueno, ahí, bien, ¿no? Ahí no podré... Es que en las redes sociales no sabes quién está viendo eso. O sea, yo a día de hoy, casi todas las semanas, no voy a decir todos los días, pero casi todas las semanas recibo fotos muy feas. En mi mail, en privados de Instagram, fotos de gente haciéndose cosas, de gente... Vídeos, incluso ahora con la inteligencia artificial, vídeos en los que ponen mi cara a gente haciendo cosas que no soy yo y que no están bien, que no me gusta verme así. Entonces pienso, ¿les voy a dar yo la foto de mi hija? No. O sea, yo, mi hija no... O sea, me da pena porque hay cosas que creo que es verdad que por mi posición y por mis privilegios y por todo, mi hija pues va a tener a lo mejor pues otras cosas que van a estar muy bien, que van a ser positivas, pero hay otras que no me gustan. Yeah. O sea, estamos en el aeropuerto y no me gustan que me hagan fotos con mi hija. No quiero, o sea, si voy con mi hija no quiero que me hagan fotos porque yo no entro en este círculo de dar exclusivas ni cosas así. O sea, yo... Soy famosa, sí, porque presento programas, por millones de cosas, mi marido también, pero no somos ese tipo de famosos, no vivimos de esto, es que no me gusta y me gustaría que lo respetaran. De mí que digan lo que quieran, de mi marido también, somos adultos y lo sabemos llevar, pero de mi hija no, por favor. ¿No? Son las 10:30. Hola. Hola, no cuelgues, por favor. Mira, estamos en El Hormiguero, soy María Herbás, que estoy invitada esta noche con Pablo Motos. ¿Nos estás viendo? Hola. ¿Hola? Sí. ¿El qué? ¡Ahí va! No se lo ha creído. Tú fíjate que por no caer en una broma pierdes 3.000 euros. Es que es tontería, ¿eh? Pero es que mejor aguantar la broma y si no nos ha ganado, pues no nos ha ganado. Pero yo creo que si cuelga no es porque piense que es una broma, sino porque no tiene ni idea del procedimiento, ¿no? Porque no, es porque se cree que es una broma, porque la ha dicho irónico. ¿Puedo llamar otra vez? Claro. Pero a otro, ¿no? Claro. Cambiamos. Ay, también lo tengo que elegir. Uno, no. Cada vez no va. Ahora ya desde arriba cambiamos. ¿Quieres llamar al mismo a agobiarle? No. Vale. No, esta noche no. Te imagino de ahí como que cojas los 3.000 pavos. Claro. ¿Llamamos al mismo? Pues toma, se los deja. Espera un momento, llamamos al mismo. ¿Al mismo? Sí. ¿Al mismo? Experimental. La noche es experimental.
Ya vamos al límite. La última. ¿Puedo decir lo de los 3.000 euros? Sí, sí, sí. Vale. Venga, a ver. A ver si hay suerte. Ahora no lo va a coger, claro. Igual no lo coge. Hola. Escúchame una cosa, no pierdas 3.000 euros, en serio. Cuesta un montón ganarlos. No lo hagas, no me cuelgues. De verdad, me lo vas a agradecer. Piensa esto, me lo vas a agradecer. Bien, 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 bien. Súper. Estamos en el hormiguero. Si quieres comprobarlo, puedes poner Antena 3. Y estamos en este momento en el programa. Ya puesto. ¿Lo tienes puesto? Ah, es que lo que tienes es mala cobertura, tío. No, es que no lo escuchas. No lo escuchamos. Que se le ha cortado antes. A ver, nos oye. Vete a un sitio con cobertura, sal de tu casa, vete a la calle. Bien, bien, bien hecho. Bien, María. ¿Ves? Por la ventana. Claro. Sal por la ventana. Muévete, ¿estás ahí? Yo le entretengo. Métete en la chimenea. Ahí hay cobertura, porque este como de antena. Pero vamos a ver si... ¿puedes emitir algún sonido? Es que... Ay, no, mi amor. Ay, ¿dónde está? Yo... En el parque. En el parque. No. Me da pena. Me da agobio. Vale. Mira. Escucha. Si estás en el coche, no sé si está... ¿Hola? Hola. En el coche. Vale. Creía que estabas en el... Vale. Yo me imagino que no sales porque estaba lloviendo cuando yo he llegado. ¡Sal del coche! Uy, pero a lo mejor está andando. No, si estás en mitad... ¿Puedes contestar? La autopista está. Está en la autopista. Vale. Yo entendí una torrija, pero... No, está en la autopista en vale, el coche. Vale, una cosa. Pero una hazle cosa. La pregunta, sí. A ver si... Te voy a hacer una pregunta. Sí, hazle la pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Y a ver lo que suena. Y a ver qué escuchamos. Venga. Vale. Dale. ¿Sabe usted... ¿Qué es lo que quiero? ¡Sí, señor! ¿Cómo te llamas? Raúl, bueno, tenemos dificultades, pero te acabas de llevar la tarjeta del hormiguero Open Bank con 3.000 pavos. Que lo disfrutes. Y gástatelo en la y cómprate un móvil. Un coche. Un aplauso grande para nuestro ganador, Raúl.